Bienvenidos a estos estudios rock. Mi nombre es Guido y hoy voy a armar el Warcaster que viene en el starter, en el Battle Box de Convergencia de Cities, Forge Master Cintirion. Es un lindo modelo, bastante complicado. Acá ves la cantidad de piezas que tiene. No es complicado, es detallado, por decirlo de alguna manera. Simplemente tiene una parte de abajo que está pegada ya a la base, una parte de arriba y dos brazos que son estos con cuatro accesorios cada uno. Lo único complicado es saber qué accesorio va en cada brazo. Lo puedes ver bastante claro en la foto de la caja, en el arte si tenés el libro de ejército, o simplemente ponerlos donde te parezca que quedan mejor y entretenerte. Voy a empezar pegando las partes más básicas y simples. Acá ya ves que ya tengo el modelo pegado a la base. Después lo más directo es pegar la parte superior al modelo y agregar estos pequeños accesorios a la parte de atrás de los brazos. Simplemente son un pedazo de detalle, vienen por separado por la simple razón de que son accesorios bastante detallados y la verdad que hacerlos en el modelo aparentemente era bastante complicado, así que por eso estas piezas vienen por separado. Así que voy a agregar esos dos accesorios, la parte superior del modelo, y después a pasar a armar los brazos, que es básicamente la parte más complicada. Una vez que esto está pegado y los detalles esos, voy a pegar estas piecitas que son las que van en los brazos para conectar estos brazos, y después voy a pasar a ordenar estas piezas en cada uno de los brazos. Como ves, los tengo separados, esto es para un brazo, esto es para el otro, más o menos siguiendo la guía de la imagen. Así que voy a ubicar estas piezas en cada uno de los brazos después de poner estos elementos.
seco y tenemos los brazos armados. Solo queda ubicarlos en el modelo. Así tenemos a nuestro Warcaster Forgemaster Centurion terminado con sus brazos de Victorinox. Y como siempre, cuando uses este tipo de pegamento de cianoacrilato, que es el necesario para este tipo de plástico de Privateer Press, menos es más. Mientras menos pegamento uses, más adherencia vas a tener inmediata. Después siempre se puede reforzar si es necesario con una pequeña gotita más. Con esto terminamos. Espero que te haya servido. Nos vemos en el próximo video.